va a surgir definitivamente la postura que vamos a tomar ante el inicio del 11. Ya estamos ratificando lo que resolvió el Congreso Central respecto al 6, 7 y 8, pero nos queda esta otra parte. ¿El 20% que ofrece el gobierno es al básico? Es al básico. Es al básico. Nosotros pedíamos el 26% sobre el piso. El piso es el doble que el básico, está en 15 mil pesos, el básico estaba en 7 mil y pico. Ahora ese incremento lleva el básico a 8 mil y pico de pesos, 8 mil 700 creo. No lo consideramos como suficiente, porque además el ministro dejó entrever que podría disponerse de un 5% más en el mes de abril. Nosotros no queremos empezar el ciclo sin una consideración más responsable de la situación que estamos viviendo. Ya se está hablando que en febrero va a ser superior al 4,5%, la inflación va a seguir. Estamos viendo la reacción que está teniendo el pueblo argentino cuando ve a los funcionarios del gobierno nacional en la calle. Es una situación difícil para nosotros. Son 5 o 6 provincias que estamos muy golpeadas por la carencia de la paritaria nacional. Por eso hemos ido a Buenos Aires, hemos vuelto hoy a las 7 de la mañana, estamos acá trabajando tesoneramente, vamos a mandar un par de micros a Plaza de Mayo el día 6 para que este reclamo se haga sentir en todo el país y comprende el gobierno nacional, que es el que recibe los impuestos, que tiene que meter plata, y el gobierno provincial, que entienda que si aprobó el presupuesto en el mes de noviembre y aprobó el pacto federal fiscal, está padeciendo justamente por las mismas determinaciones que tomó. Los docentes en las escuelas no quieren iniciar el ciclo lectivo y nosotros, de ser así, en minutos lo vamos a saber, nos vamos a poner al frente también de esa lucha, como estamos al frente de la realización del 6, 7 y 8. Habló de un avance en las relaciones con el gobierno de la provincia, en este caso también con nuestro gobierno. Sí, en su momento, porque parecía, se abrió un panorama, se iba a responder positivamente, y después de 3 horas y media de debate en un despacho de la Casa de Gobierno, el ministro mandó a confeccionar las planillas con algo que se están desayunando los maestros y que en realidad no place, no gusta. Eso, vamos a ver, vamos a hacer siempre gala de la democracia sindical, lo que digan nuestros delegados que están presentes hoy, que ya se aglutinan nuevamente para el debate, dispongan. En una hora más tendremos la información. Muchas gracias.